überfangen von Nachtanfall, werde ich gebeten, sich zum Vorteil Nummer 5 zu begeben. ¿Sie sprachen Deutsch? No, pero llevo conmigo un diccionario. ¿Su apellido es Klinger? Mi abuelo era alemán. ¿Y usted es inglesa? ¿No tiene usted visa? Me dijeron en Londres que... ¡Ay, no me invite! Fräulein Klinger, haben kein visa, Herr Kaufmann. Sie sind Glanderin. ¿Vas con el Merton? Jawohl. Fräulein Klinger, ¿por qué no solicitó una visa a través del departamento oficial? ¿Por qué no tienen ustedes embajada en Londres? Eso es culpa del gobierno británico. Sí, lo sé, pero me dijeron que si hacía la petición aquí no habría dificultades. ¿Por qué vino a Alemania Oriental? Siempre deseé visitarla. ¿Luego viene como turista? Sí. Gut, sehr wohl. Esto le permitirá quedarse en Berlín una semana. No deberá salir de Berlín Oriental e informe su dirección a la policía. Y debo advertirle que tomar fotografías de cualquier instalación militar o industrial es un delito castigado con prisión, sin excepción alguna. Si usted no se dé cuenta de la gravedad del delito. Su pasaporte dice que es usted secretaria. Así es, trabajo para la Oficina de Servicio Extranjero. ¿Haciendo qué? Hicimos fotografiar su pasaporte, señorita Klinger, y revisamos archivos. Es usted miembro de la sección K del Servicio de Inteligencia Inglés. Estaba a cargo hasta hace poco del contraespionaje en Bonn. En realidad tardaron mucho en averiguarlo. ¿Cómo admite ser agente? Durante 9 años. Y aún así viene aquí como un amateur y sin más se pone prácticamente en mis manos. Eso quería precisamente. ¿Pero por qué? Eso es demasiado obvio. Fue un trabajo torpe, señorita Klinger. Al contrario, coronel, todo resultó a la perfección. He venido a ofrecer mis servicios a la República Democrática Alemana. Quiero trabajar para ustedes. Richard Bradford en El hombre del maletín. Uno gana, otro pierde. Señor Lipkin, para mí todas las cámaras son iguales. Para mí también. Pero eso no impide que las venda. Sí, pero usted me pide que vaya a Dresden y compre cámaras a los fabricantes. En cuanto empiecen a hablar de alcances focales... No le dije que comprara. Usted ya sabe cómo es esto. Queremos especificaciones y precios. Luego volverá a Londres y... me informará lo que quiero saber. ¿A qué se refiere? Un amigo me dijo que usted trabajó para el Servicio de Inteligencia americano. Yo nací en Alemania Oriental, amigo McGill, en Dresden. Tengo un hermano ahí, Johann, un músico con mucho talento. Hace años que era el primer violinista más joven de la Orquesta Sinfónica de Dresden. Quiero que lo busque. ¿Por qué no lo busca usted mismo? No puedo regresar a Alemania. ¿Por qué no? En 1953 escapé de Alemania Oriental. Johann no pudo hacerlo. Y ninguno de los dos puede atravesar el muro. Bueno, ¿no se escriben uno al otro? No he escrito desde hace 5 años. Tal vez falleció. Eso había pensado. Pero hace una semana recibí un mensaje delicadamente fraseado de un pariente lejano.
El violinista ha regresado a Dresden. ¿Y no ha intentado escribirle o comunicarse con usted? No. ¿Dónde estuvo durante esos 5 años? En prisión, creo. ¿Por qué? Johann se interesaba en política. ¿De qué partido? Oh, no. No, no importa. No importa, ya no me interesa la política. Entonces entenderá que no me interesa que mi hermano sea de derecha o de izquierda o mitad y mitad. Es el único superviviente de mi familia. Escuche, le diré algo. Alemania Oriental no es el lugar más seguro de la Tierra para... Señor McGill, se me dijo que por dinero usted hace trabajos peligrosos. Le ofrezco a usted un trabajo peligroso y le ofrezco dinero en proporción. ¿Qué proporción? Usted pone precio. De acuerdo. Tendré una visa legal. Viajaré con mi propio nombre y usando mi propio pasaporte. Obedeceré todas las leyes establecidas. Y si percibo cualquier leve aroma de dificultades, volveré de inmediato. Y si localizo a su hermano, le va a costar $20,000 más gastos de viaje. Y si no lo localizo, le va a costar $20,000 más gastos de viaje. Son algo difíciles sus condiciones. Hágame un favor, no acepte. Estoy de acuerdo. Le soy imprescindible, ¿no es así? Quiero salvar a mi hermano. Lo veré luego. Todo listo. Informe a viajero. Klinger, Herr Kommandant. Lleva usted en Bautzen 2 meses, ¿verdad? Sí, comandante. Y estoy muy agradecida por la oportunidad que tengo de aprender la teoría y la historia de la lucha de clases y... y etcétera. Los informes sobre sus progresos son satisfactorios. Gracias. Hasta ahora, Fräulein. Supongo que estará ansiosa por entrar al servicio activo. A eso es a lo que vine, señor. ¿En la sección K trabajó en el servicio de inteligencia americano? Sí. Entonces tendrá oportunidad de probar su buena fe. Estas son sus órdenes. Estúdielas con cuidado. Aquí. Todo se ha preparado ya para su viaje a Dresden. Si tiene alguna duda, le será aclarada ahí. Eso es todo. Interesantísima mañana, Herr Oberfeld. Creo que esta cámara me servirá. Es un magnífico modelo por el precio. Por supuesto, la J4 con pistola y medidor expositor es más refinada. ¿Quiere usted que le demos precios y fechas de entrega de ambos modelos? Pero de acuerdo a las modificaciones que discutimos... No habrá inconveniente. ¿Cuánto tiempo se quedará en Dresden, señor McGill? Un par de días. Me comunicaré con usted después. Gracias por el almuerzo. Fue un placer. ¿Hay algo que pueda hacer por usted mientras esté en Dresden? No, no lo creo. Gracias. Oh, tengo entendido que tienen un magnífico centro musical en Dresden. El mejor de Alemania. ¿Le gusta la música? Sí. ¿Ha oído hablar de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Dresden?
Sí, es verdad. Carl Brown, un magnífico director. Tengo el concierto de Brandenburgo dirigido por él. Pues está dirigiendo ahora en el Concert House. Le conseguiré boletos. ¿Le gustaría conocer a Herb Brown? ¿Qué puedo decir? Descuide, yo lo arreglaré. Gracias, se lo agradezco mucho. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. ¿Mac? Ruth. Vaya, qué sorpresa. Hace mucho que no nos vemos. Sí, así es. Te envié tarjetas de Navidad. Lo sé, y te lo agradezco mucho. Me parece que esto hay que celebrarlo. Pediré champán. Brindaremos. A estas horas de la tarde, no, creo que no. No hay mejor momento que el presente. Verás, creo que ahora preferiría aire fresco. De acuerdo. Aire fresco, entonces. Vine a comprar cámaras para un sujeto. Ese tipo con el que me viste, Overfeld. Ajá. Él las fabrica. Yo vine a comprárselas. Entiendo. ¿Qué te parece? Ya no puedo darme el lujo de elegir. ¿Qué hay respecto a ti? ¿Qué haces aquí? ¿Yo? No es muy comprensible para mí el por qué un miembro del Servicio Extranjero Inglés vendría aquí a Alemania Oriental a estudiar. En realidad, siempre fue mi pasión. ¿Has oído del Conservatorio Dresden? Pues me he inscrito ahí, como estudiante de oboe. ¿Oboe? Es bonito esto, pero tan perfecto que no es natural. Hay un sujeto aquí a la vuelta sacudiendo las flores. Y de uniforme. Sí. Bien, probablemente este lugar se distinga por ser el único donde no hay micrófonos ocultos, ¿verdad? Sí. Escucha, Ruth. No puedo decirte nada en este lugar que no pudiera decirte en voz alta en el vestíbulo de mi hotel. Y quiero que lo sepas por si estás cumpliendo alguna misión ahora. ¿Y yo qué creí que me estimabas? Lo único que te digo es que si estás trabajando ahora, pierdes tu tiempo. ¿De veras? Te doy mi palabra. No lo olvidaste. Bueno, nos bebimos más de una o dos de estas en nuestros tiempos. Tiempos mejores. Mac, aún no logro entender qué pasó contigo. No lo intentes. Te ruego que no lo intentes. ¿Qué hay respecto a ti? ¿Por qué no te has casado? Pensé que habías contraído matrimonio con uno de esos sujetos de la oficina en que trabajas. No, Mac. No son mi tipo. Tú debías saberlo. Bien, aquí estamos y hace una maravillosa tarde en Dresden. ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres que hagamos? Quizás cenar y bailar. Sí, pero son solamente las 4:45. ¿Las 4:45? Mac, perdona, pero tengo que hacer una llamada telefónica. Desde luego. Solo tardaré unos minutos. Sí. Con permiso. Hola. Soy Ruth Klinger. ¿Dónde está? Estoy en el bar Jugendprinz. Ajá, dígame. Localicé a nuestro amigo, estamos juntos, está esperándome. Le tendré información luego. ¿Cuándo? Le informaré en cuanto pueda. Aquí, viajero. Ruth Klinger ha localizado a McGill.
Es cauteloso, pero está haciendo investigaciones sobre Livkin y deberá encontrarlo en unos días. Le avisaré cuando McGill y Livkin sean arrestados por las autoridades de Alemania Oriental. Necesitaré una historia que usar como pretexto, por si aconteciera el triste suceso de que McGill muriera. E incidentalmente también necesito dinero. Fin del mensaje. Recibí una pieza para coleccionista. Sí, bastante satisfactoria. Fui al Hotel Dresden e hice contacto con McGill, como ordenó. Eso me informaron. ¿Qué sabe sobre McGill? Trabajamos juntos en Grecia, donde intercambiamos información de interés mutuo. Después fue transferido y perdimos contacto. Luego me enteré ¿De que fue despedido del servicio de inteligencia americano? Sí. Pero es cierto eso. No es del todo imposible que ese asunto fuese, ¿cómo le dicen? Una simple farsa. ¿Para qué? Para proveerlo de una pantalla. Pues ha pagado por ello, eso se lo aseguro. Tenemos razones para sospechar de todos los desertores. Exigimos información definida sobre la posición actual de McGill. Según él, vino a Dresden a comprar equipo cinematográfico de Herr Oberfeld. Supongamos que fuese verdad. ¿En verdad lo cree? No lo sé aún. McGill no trabajó 10 años para el servicio de inteligencia en vano. Y usted no está hablando con un amateur. Entonces es lógico pensar, coronel, que esta operación va a requerir mucho tiempo. McGill se hospedará en el Hotel Dresden solo 3 días. ¿Cuándo lo volverá a ver? Esta noche. Hay algo que no me parece característico en él. ¿Qué? Tiene entradas para el concierto de la Sinfónica. Oh. ¿Amante de la música? Escucha, creo que es mejor que salgamos de aquí mientras es posible. De acuerdo. Quiero agradecerle a Oberfeld el haberme conseguido estos boletos. Lo acabo de ver en el pasillo. ¿Por qué no me esperas en el bar Jürgenprinz? Pero... No querrás verte atrapada en la estampida. ¿No me molestaría guardarte? Dame unos 20 minutos. De acuerdo, hasta luego. Escucha, no me esperes, haz que destapen la botella. Eso haré. Soy amigo de Herr Willy Oberfeld. Usted es el señor McGill, ¿verdad? Así es. Le aseguro que es un enorme placer recibir a un americano amante de la música aquí en Dresden. Se lo agradezco. Herr Brown, ¿ya? Permítame felicitarlo. Estuvo usted maravilloso, realmente maravilloso. Disculpe, creo que tenemos otro amigo en común. ¿Jadol? Sí, fue primer violinista de su orquesta. Muy interesante, un primer violín, ¿ya? Johann Livkin. Me temo que Herr Livkin dejó la orquesta hace mucho tiempo. ¿Tiene usted idea de dónde podría localizarlo? No, me temo que no pueda ayudarle, señor McGill. No sé si Herr Livkin aún vive o no. Disculpe, Freud. Germán Bramolin, ¿sí? Guten Abend. Guten Abend. ¿Sprechen Sie Spanisch? ¿Kennen Sie Johann Livkin? Johann Livkin? Ja. Den kenne ich nicht. Oh, aguarde un momento. Usted lleva aquí mucho tiempo, ¿no es así? ¿Y si Sie schon lang hier? ¿Nicht wahr? Was? Hab keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Livkin kenne ich nicht. Weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Hab nie... Herr Livkin ist am Front von dem Front. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, Herr Livkin kenne ich nicht. No.
Tal vez entienda esto. Solo quiero su dirección. Damenstrasse 14. Pudimos habernos ahorrado muchas dificultades, amigo. ¿Sabe dónde queda Damenstrasse? Ya. Oh, avíseme un par de calles antes de llegar. Se lo suplico. Suchen Sie jemand? Wollen Sie ein Zimmer? Oh, una buena habitación. No, no, gracias. Estoy buscando a Herr Johann Liebkin. Nummer 12. Johann Liebkin. Usted no me conoce. Usted es americano. Sí, sí. Su hermano me pidió que lo buscara. ¿Me permite pasar? ¿Dice que mi hermano le envió? Sí, dijo que si alguna vez venía a Dresden lo buscara. Was ist geschehen, Herr Liebkin? ¿Qué es lo que pasa? Tendré que llamar a la policía. ¿Qué fue lo que no te gustó respecto al bar Jugendprinz? La cerveza tibia. ¿Quieres más hielo? No, ven acá, siéntate un segundo. Hay algo de lo que quiero hablarte. De acuerdo, te escucho. Quiero darte las gracias por enviarme esas tarjetas de Navidad. Eres mi amigo, Mark. Nunca lo olvidaré, no importa lo que hayas hecho. Todos los demás lo olvidaron. Lo lamento. No. Nunca antes te había visto sentimental. Tal vez nunca me observaste. Suele pasar. Cifras tu vida en una cosa y un día todo se viene abajo. Y en medio de todo eso, meses después, tu tarjeta de Navidad llega. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Me salvó la vida.
Y quiero darte las gracias por ello. Me alegro. ¿Qué te pasa? Max, será mejor que te vayas. ¿Por qué? Mi casera de Alemania Oriental no aprueba las visitas masculinas. Tal vez piense que no practica suficiente. ¿Practicar? Uh-huh. El oboe. ¿O es que ya se te olvidó? Oh, no. No lo he olvidado. Te veré mañana, Mac. De acuerdo. ¿Qué pasó hace un momento? Dije buenas noches, Mac. Liebkind, habe ich Ihnen alles gesagt. Alles. Glauben Sie mir, Herr Oberst. Liebkind, dieser Lump. Hören Sie ihn ab. Ich schwöre Ihnen, ich habe alles gesagt. Ich habe es wirklich. Ich habe alles gesagt. Fräulein Klinger. Siéntese. ¿Su amigo McGill es espía o no? Le dije que va a requerir tiempo. El tiempo se está agotando. Incriminarlo sería fácil para mí. Si va a permitir que sus sentimientos personales interfieran con esto, no nos será útil. Si yo quisiera impresionarlo, solo tendría que decir, sí, es espía, y se acabó. Queremos la verdad. Fui al concierto con McGill. Hay una persona relacionada con la orquesta que McGill quiere encontrar. ¿Quién? Coronel, solo llevo aquí unos días. Con seguridad será más fácil para usted averiguarlo. Pero prefiero que usted lo haga. Vamos. Es usted una joven atractiva y ha cautivado a McGill, según parece. De otro modo, no le habría convidado champán. Y además de una marca tan cara. Coronel, me ha impresionado. Espero que disfrute de su estancia aquí. Dígame, ¿alguna vez estuvo en una típica cervecería alemana? Vaya, con que este es el bar donde pasas largas veladas con tus amigos del conservatorio, ¿no? Venimos con frecuencia. Gracias. Porque nos encontremos fuera de Alemania Oriental. Te diré algo realmente, realmente asombroso. Hay un hombre que me pidieron que buscara en Dresden y cada vez que menciono su nombre, todo el mundo se aparta de mí. Lo encontré una vez, pero huyó de mí. Luego, tú me invitas a esta cervecería y, por arte de magia, ahí está. Justo frente a mí. ¿Qué te parece eso? ¿Qué sucede, Ruth? ¿Para quién estás trabajando? No ignoras que nunca te lo diré. No es necesario. Es una idiotez ideada por el servicio de inteligencia. No tiene sentido.
¿Me crees realmente estúpido? Mac, yo nunca... ¿Tú nunca qué? Henos aquí en Dresden paseando al mediodía y tú ni siquiera conoces el idioma. ¿Cómo diablos van a tragarse eso los alemanes orientales? Te presentas de repente en mi hotel, me haces venir aquí. Estás usándome. Mac, yo no quería que fueras tú. Si no hubiera sido yo, habría sido otro hombre cualquiera, igual de sacrificable. No tiene sentido. Deben estar muy interesados en que encuentre a Lipkin. ¿Quién, los ingleses? ¿Los alemanes o ambos? Y cuando lo encuentre esta vez, van a atraparme infraganti, ¿no es así? ¿Qué harán conmigo entonces? No lo sé. Pero toda esa farsa sobre el hermano perdido para hacerme venir y atraparme. O para atrapar a Lipkin. ¿Por qué estuvo en prisión esos 5 años? Mac, escúchame. Y esto es verdad. Es un tipo ruin y despreciable, es nazi. Esa no es una respuesta. ¿Qué hay respecto a ti? ¿Qué eres tú? No puedo decírtelo. No importa. Ya no importa. De acuerdo. Le darás al viejo Mac un consejo. ¿Qué debo hacer ahora? Mac, ya te lo dije. Yo no sabía que eras tú ni que llegaríamos a esto. Pero ahora lo sabes. ¿Fuiste un traidor, Mac? Será mejor que me hagas otra pregunta. Si quisiera, podría tenderte una celada. Si es verdad que eres lo que dicen que eres. ¿Y si no lo es? Si no fuera un traidor, si nunca lo fui, si como ahora se me tendió una celada, si ese fuera el caso, ¿entonces qué? Vete, Mac. Vete ahora. A tus jefes no les gustaría eso, ¿verdad? Tú vete, Mac, mientras puedas. Puedes apostar a que eso exactamente haré. Quisiera un pasaje a Berlín. Sí, señor. ¿Para cuándo? El próximo tren. ¿McGill? No lo conozco. Soy americano, McGill. Quiero hablarle. Nunca lo habría adivinado. En la sala de conciertos, aquí varias veces. Es usted muy persistente. Trabajo en la sección K, donde usted trabajaba. Lo felicito. Rud Klinger aún trabaja para el servicio de inteligencia inglés. No diga. Su misión era desertar, ganar la confianza de los alemanes orientales. Y enviar información a Londres, como en las películas. Sabíamos que los alemanes la probarían. Así que le proporcionamos las pruebas. Sí, a mí y a Lipkin. Él es un nazi y los ingleses piensan que usted es un traidor. Estaban dispuestos a arrojarlos ambos a los lobos para establecer a Rud aquí. ¡Qué estupidez! ¿Cómo sabían que los alemanes me usarían para probar a Ruth? Teníamos métodos para atraer su atención hacia usted. Y como ve, resultó. ¿Qué hizo Lipkin? Era y es nazi. Una pieza importante de una sucia maquinaria nazi que empieza a funcionar. Entonces no importa que muera. Por el bien de muchos. Oh, ustedes siempre dicen eso. Si vuelve a reunirse con Lipkin, aunque sea por un momento, quedará establecido que hay un entendimiento entre Lipkin y el servicio de inteligencia americano. Cuando Rudy informe de eso a los alemanes orientales, le creerán y confiarán en ella. Se ajusta a su teología. Ella estará a salvo y los ingleses se habrán infiltrado en el servicio de inteligencia alemán. ¿Al tío Sam le gustará eso, Mac? ¿Al tío Sam? Escuche, yo me voy de Alemania. Bien, entonces los alemanes orientales le dirán a Ruth qué pasó en la cervecería, qué le dijo a su amigo, por qué se fue tan repentinamente. Entonces ella será interrogada. Y en una semana, un mes, un año, ella hablará. La enviarán a prisión y jamás sabremos de ella. Escuche, no fui yo quien ideó esa idiotez. Solamente le digo los hechos. Lo que haga de usted depende. Así es, amigo. Si coopera, habrá $5,000 esperándolo del otro lado. ¿$5,000? Eso es patético. $10,000. No, no hay trato, amigo. Un auto lo estaría esperando frente al departamento de Lipkin.
¿Está usted loco? ¿Quiere que sin más ni más entre yo ahí a involucrarme estúpidamente con Lipkin? Un auto bien equipado. ¿Y luego qué? ¿Qué más? ¿Con qué ayuda podré contar? Dependerá de mí, ¿verdad? Dresden no está lejos de la frontera de Alemania Occidental. Tampoco Alemania Occidental y Alemania Oriental. Debí imaginar que ni aún como un favor personal usted... No hable de cosas personales. Lo oigo mejor cuando habla de plata. ¿Luego lo considerará? Si no lo hago, la apresarán, ¿verdad? De por vida. $25,000 pagaderos a mi llegada a Alemania Occidental. ¿Bien? Debí pedir 50,000. ¿Dónde está Lipkin? ¿Lo sabe? Rudo lo sabe. Ella se comunicará con usted. No es necesario que sigas con esto. No quisiera verlo realmente, pero acepté y debo hacerlo. Mac, pretendo decir que lo lamento. No es necesario. Es todo. Bien. Buena suerte. Igualmente. ¿Tienes las llaves? Oh, sí. Ten. ¿Esta? Ya te dije dónde lo dejaron. Escucha, ¿qué hacemos aquí? Jugando a los soldados. Abusamos de la suerte. ¿Por qué no nos vamos y dejamos tranquilo al servicio de inteligencia alemán? Tenemos las llaves, un auto esperando. ¿Por qué no nos subimos a él y nos vamos? No puedo, Mac. Andando. De acuerdo. Ruth, escucha, creo que vienen siguiéndonos. No, no mires para atrás. Sigue caminando. Nunca mires para atrás. Vamos, lo sacaré de aquí. ¿Por qué está acosándome? No quiero irme. No lo conozco. Déjame ir. Si eso es lo que lo retiene, me llamo McGill. Vamos. ¡Suélteme! Jamás había oído de usted. No ha hecho nada. Ha hecho suficiente. Se le tendió una trampa por estar conmigo. ¡Déjeme ir! ¿Creen que soy agente? 5 años en prisión. Ya no pertenezco al partido nazi oficialmente. Podrán encerrarlo para siempre después de esto. ¿Y ustedes qué harán conmigo? No lo sé, pero lo averiguaremos. Trataré de sacarlo de aquí. Oh, muy conmovedor, Hace esto porque es bueno de corazón. No, gracias. Tengo mucho que hacer aquí. Me esconderé. Lo he hecho muchas veces. ¿Sí o no? ¡No!
imbécil! Haben Sie Cinema? 1A3675. Ein grüner Maskewitsch. Ja. Achtung, Achtung! Alarm blau an alle Polizeistreifen. Ein grüner Maskewitsch, Nummer 1A3675 in Richtung Grenze. Frontera con Alemania Occidental, 23 kilómetros. McGill me llevó al departamento de Lipkin. Lipkin sospechaba, al parecer no conocía a McGill. McGill sacó un revólver y se lo llevó a la fuerza, es todo lo que sé. Luego oí tiros. ¿Con qué? ¿Es todo lo que sabe? Sí. ¿Y qué le indica eso a usted? No me corresponde a mí sacar conclusiones, coronel. Es verdad. Queremos los hechos. Hizo colocar un micrófono. Desde luego. De acuerdo, Lipkin. Vamos, lo sacaré de aquí. ¿Por qué está acosándome? No quiero irme, no lo conozco. ¡Déjame ir! Si eso es lo que lo retiene, me llamo McGill. Tal como le dije. ¿Pero eso qué prueba? ¿Que le dije la verdad? Sí. Pero la verdad no revela nada. ¿Por qué disparó McGill? Lipkin estaba histérico.
¿O fue tal vez para evitar que Lipkin hablara en una habitación que McGill sospechaba tenía micrófonos ocultos? Y otra cosa, ¿por qué escapó Lipkin y fue a dar directamente a manos de nuestros estúpidos hombres? Bueno, tal vez concluyeron sus pláticas y cada quien por su lado trató de huir. Es posible que no hubiera negociaciones. Creo, señor, que he hecho todo lo que era posible hacer. Sí, Fräulein Klinger, eso debo admitirlo. Aunque, por desgracia, no fue concluyente. ¿Sigue McGill en el servicio de inteligencia? ¿Estuvo su organización involucrada con Lipkin? ¿Es usted digna de confianza? No lo sabemos. Así que por el momento volverá a la escuela hasta que podamos encontrarle alguna otra misión. ¿Otra prueba querrá decir? Por supuesto, otra prueba. A menos que podamos obtener la información directa de McGill. Por supuesto. República Democrática Alemana, control fronterizo. Aprecio su ayuda, ¿eh? Gracias. Tuvo suerte. Sí. ¿Qué hay respecto a Ruth? Nunca lo sabrá McGill. Le haremos una reservación para el vuelo a Londres. Esta noche sería demasiado pronto. Ahora, respecto a su paga... No vaya a olvidarse de mi paga. ¿Quiere que lo lleve? No, ya hizo bastante por mí.